Alexa, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe! G.I. Joe is the code name for America's daring, highly trained special mission force. Its purpose? To defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. He never gives up. He'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe. ¿Son hermosas? Sí, pero esto es más hermoso, ¿no es cierto? Billetes grandes. Sí, no quiero cargar con mucho peso. ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? Ah, son asombrosos. Trabajar para ustedes es como ir al circo. Aquí está el vehículo que querían. Bien, comencemos a cargar la mercancía. Saldremos un momento. Tenemos una cita. Guardia Escarlata al comandante Cobra. Misión cumplida. Vamos a entrar. Maestro, ¿está listo el transmisor de ignición termomolecular? Sí, comandante. Estoy a punto de hacer la primera prueba. ¡Funcionó, Testro! Mañana los Estados Unidos de Norteamérica serán nuestros. Muy bien, amigos. Ahora prepárense. ¿Quién de ustedes tiene el valor de pagar por ver a estas bellezas? Yo no, a menos que quieras obligarme. ¿Van a pasar o a lamentarse? Saben, la suerte es como escalar montañas. Al llegar a la cima, inevitablemente hay que bajar. Yo estoy en la cima, es cierto, pero me quedaré aquí. Ripcord, ¿vas a pagar? Creo que estás volando sin paracaídas. Vean y lloren, amigos. Tengo... ¡Oh! Todo su dinero se quemó, ¿pero por qué? Cuando descubra quién hizo esto. ¡Ay! Ya sé quién es tu hombre. ¡Atención, ciudadanos! Debido a la irresponsabilidad financiera y a la incompetencia de sus líderes, Cobra ha decidido que es necesario volver a estructurar la economía de su nación. Hemos comenzado por eliminar el papel verde sin valor que su gobierno con engaños les ha hecho creer que es valioso. Pero Cobra irá a su rescate. De las cenizas surgirá un nuevo régimen monetario. ¡Henry! ¡Queremos dinero! ¡Queremos dinero! ¡Queremos dinero! Cobra nos tiene exactamente como deseaba, indefensos. En menos de una semana la compra y venta se ha sustituido por el motín y el robo. Y no se puede restablecer el orden hasta que se impriman nuevos billetes. Y tampoco imprimir los nuevos porque Cobra los destruirá.
Sí, estoy seguro que Cobra nos tiene al borde del fuego. Y el tiempo está de su lado. Cada día que pasa, la economía se hunde más en el caos. De ese modo, el comandante Cobra solo tiene que sentarse y esperar que el país caiga en sus manos. Pero nosotros tenemos una ventaja. Él no sabe esperar. Oiga, jefe, esa víbora está en la televisión otra vez. Ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica, tengo el gusto de anunciarles el plan de recuperación de Cobra. Si quieren dinero para comprar comida para sus hijos, lleven sus artículos de valor a la oficina más cercana de empresas extensivas. Ahí se les cambiarán todos sus artículos por monedas de Cobra. Estas son. Eso es, ya sabemos dónde están. Vamos a visitar las oficinas de empresas extensivas. ¡Flint, mira! ¡Oigan, colóquense en la fila! ¡Oye, eres sorda! ¡Dije que te pongas en la fila! ¡Ay! A menos que quieras un poco más, haz lo que te dije. ¡Déjala en paz! ¡Nosotros no hemos venido aquí a reñir! ¡Ahora tendrás que pelear, amigo! ¡No! ¡No hay que pelear! Queremos evitar un motín, no comenzarlo. Amigos, por favor, escúchenme. ¡El pánico solo empeorará las cosas! Quédate allí, Living. Sí, papá. Oigan, amigos. Tengo algo para que aten a esos intrusos. ¡Ah! ¡Miren! ¡El vehículo se está moviendo! ¿Eh? ¡Ah! ¡Sálvame, papá! ¡Esa es mi hija! ¿Eh? ¡Ay! ¡Dame eso! ¡Auxilio! Gracias, amigo. No había visto que alguien usara también el lazo desde el rodeo de 1956. ¡Suéltenos! ¡Ellos se salvaron la vida a mi hija! ¡Háganme caso! ¡Tengo razón! Este debe ser el comité de bienvenida. ¡Un momento! ¡No pueden entrar! ¿A ti también te dieron órdenes? No, usen el ascensor. Está en el último piso. Escuchen, ahora están en el ascensor. No, quédense donde están. ¿Tiene alguno de ustedes una cita? Es mi turno. ¡Caballeros! Con permiso, este es un lugar de negocios. Por favor, señora, ignore esta intromisión. Dejen de actuar, payasos. Ya sabemos que trabajan para Cobra. Todo lo contrario, solo actuamos como representantes a cambio de un porcentaje de las ganancias. No hemos hecho nada ilegal. El dinero de Cobra es tan bueno como el de cualquiera. De hecho, en estos días es mejor. Después de todo, estos tiempos son difíciles. Difícil será que les reconstruyan la cara, payasos. Disculpe la interrupción, señora Madeleine. ¿Por qué no continuamos nuestra conversación en el avión mañana? Está bien, a las 9:00, pero no hagan esperar a Madeleine Henderhunt. Ellos tienen toda la razón. Están dentro de la ley y no podemos hacer nada. ¿Aún están aquí? Es que esperábamos que nos acompañaran. Hasta el ascensor. ¿Eh? Realmente no veo por qué necesite una escolta. Lo siento, señora. Tenemos que cumplir órdenes. ¡Bienvenido! ¡Ay, vete de aquí! ¡Rubión, te daré tu merda! Por favor, cálmese, señora Henderhunt. Lamentamos tener que hacer esto. Bueno, ahora hay que ponerse a trabajar. Thank you.
Lo logramos. Ahora vamos a ver a nuestra invitada. Tengo el presentimiento de que la señora estará furiosa. ¿Ah? Fantástico. Oh, no. Este caballero acaba de darme la receta más maravillosa para un guisado. Oigan, amigos, yo soy gastrónomo. Pronto constatará que no hay un lugar más seguro para sus bienes que con nuestros asociados de Cobra. Estoy muy impresionada con su seguridad. Ni siquiera me han dicho a dónde vamos. Todas esas precauciones son necesarias para eludir a los posibles espías. ¿Espías? Sí, supongo que sí. Es la señal de Lady Jay. ¡Localicémosla! ¡G.I. Joe! ¡Ey, Flint! ¡El blanco está descendiendo! ¿En las montañas rocosas? ¡Están locos! ¡Se estrellarán contra esa montaña! ¡Desapareció el avión! ¡Pero no se ve nada anormal en la pantalla! Como usted puede ver, nuestra bóveda es completamente segura. Sí, eso parece. Además de las fuerzas de tierra, las tropas polares de ataque de Cobra están listas a toda hora. Es muy impresionante, pero ¿podríamos ir a conocer la bóveda? Por supuesto, yo la escoltaré hasta dentro, mientras yo hablo con nuestros asociados. Aún captamos la señal de Lady Jay. Es más débil, pero parece que viene desde adentro de la montaña. Eso es imposible. ¿Quieres oír algo aún más extraño? Esa montaña es invisible en el radar. Tal vez el clima frío esté afectando a los instrumentos. ¡Oh, esa montaña no está ahí! Todo este templo Cobra es nuestra bóveda. Mire, es el tesoro que han encomendado a nuestro cuidado. Como puede ver, este es el tesoro más grande que se ha juntado en toda la historia. Asombroso. ¿Qué hay aquí? No hay nada importante. Es solo una operación secundaria. Ya veo. Bueno, eso es todo. ¿Qué decide? ¿Tiene confianza en nuestro banco? ¿Qué hay aquí? Nada importante. Parece una especie de radiotransmisor gigantesco. ¿Tenemos que mantenernos en contacto con la oficina de Nueva York? Eso suena lógico. Una pregunta más. ¿Realmente esperaban que alguien les creyera esa gran mentira? Me pregunto por qué tardó tanto. Es un espía, pero ya tengo su arma. Pero no me tienen a mí. A eso le llamo una patada doble. La señal de Lady Jay desapareció. Debe estar en dificultades. ¡Mantengan listas sus armas! ¡Arriba! ¿Qué sucede? No lo sé. ¿Por qué no vas y averiguas? Esta vez me gustaría aprender a esquiar. No podemos esperar más. ¡Voy a saltar! ¡Te estrellarás contra esa montaña! Solo si realmente está ahí. Ripcord, ¿qué es lo que estás esperando? ¡Abre tu paracaídas! ¡Aún no! Mi instinto me dice que esa montaña no está ahí. ¡Tira del cordón! ¿Estás loco? ¡La montaña es verdadera! ¡Tal vez tenga razón! ¡Pero ya es demasiado tarde! ¡G.I. Joe! ¡Ripcord, puedes escucharme! ¡Ace, esto es extraño! ¡Acabo de cruzar una alucinación! Flynn, voy descendiendo. Es la fortaleza de Cobra. Pero voy a necesitar ayuda. ¿Me entiendes? Habla Flynn, Ripcord. Te captamos. Toda la ayuda que quieras la tendrás. Muy bien, vamos a saltar. ¡Ya! Thank you.
¡Maestro! ¡Baronesa! ¡El comando G.I. Joe nos descubrió! ¡A sus naves de combate! ¡Preparen las fuerzas de asalto! ¿A dónde irá usted, comandante? ¡Yo voy a dirigir la batalla desde un lugar remoto! No hay nada más que nieve. ¿Dónde están? Mantengan abiertos los ojos. ¡Yiju! Esa es música para mis oídos. ¡Oh, no! Yo iré por ella, si aún está viva. ¡Vamos, Cobra! ¡Aquí está tu encantador de serpientes! ¿Están siguiendo nuestro plan a la perfección? ¡Derrite la nieve, Firefly! ¡Debí traer mi equipo de buceo! ¿Puedes moverlo? ¡Está totalmente atascado! Asegúrate de que nadie se acerque al transmisor de inición termomolecular. Lástima que una mujer tan hermosa tenga que perecer. ¡Ya! Todas tus víctimas tienen algo en común. Longevidad. ¿Eso crees? Siempre estoy dispuesto a participar en una competencia de fuerza, especialmente con alguien que obviamente es inferior. Lo mismo pienso yo de tu inteligencia. ¡Es puro lodo! ¡Ayúdenme! ¡Puedes moverlo! ¡Está atascado! ¿Se encuentran todos bien? Solo un poco mojados. Cuidado, Roadblock. ¡Ríndanse! ¡Ya están en nuestro poder! ¡Nuestra unidad de control remoto se encargará de todos ustedes! ¡El comando G.I. Joe será exterminado! Aún no hemos terminado, Lady J. ¡Somos dos! ¡No lo olvides! Samoth, ¿qué pasó? Voy a ayudarte, espera. ¡Ah, no! ¡No lo harás! Tú y yo aún tenemos una cuenta pendiente que saldar. A eso le llamo matar dos pájaros de un tiro. ¡Ya basta! ¡Me rindo! Ni siquiera lo toqué. Dos por el precio de uno. ¿Ah? ¡El comando G.I. Joe! ¡Ha llegado la hora de despedirnos! No podremos resistir mucho tiempo, Roblox. ¡Cálmate! Esto no podrá durar más de 2 semanas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dinero del cielo? ¡Tontos avaros! ¡Olvídense de ese dinero! ¡Solamente es una aleación de hierro y cobre enchapado de oro! ¡De pocos quilates! ¡No les servirá de nada si ellos nos derrotan! ¡Mientras están distraídos, acabemos con ellos! ¡G.I.O! ¡Tontos avaros! ¡Va! ¿Qué opinan si depositamos a todos esos tontos en la bóveda de un banco, pero sin el dinero? Flint,
Los comandantes de la Guardia Escarlata escaparon. No te preocupes por ellos, Lady Jay. Ya me sentí enfermo de ver doble todo el tiempo. Ahora que tenemos dinero del bueno, vamos a terminar este juego. Dénmelo todo a mí. Yo soy el ganador. Véanlo. A propósito, Ripcord, estoy impaciente por saber cómo fue que lograste deshacerte de ese soldado de las tropas polares de Cobra. Ah, fue muy fácil. Até los cordones de sus zapatos y cuando caminó hacia mí cayó de bruces. Oye. Como tú en este momento, amigo. ¿Qué? Yo tengo un full de ases y tú una billetera sin un solo centavo. ¡Qué mala suerte! Y tú, al igual que Cobra, tienes dinero hasta para quemar. Estuvo muy cerca. Oye, Flash, ¿hay alguna forma de poder rescatar a la víctima? Negativo, Airborne. Está atada a la parte inferior. Entonces tenemos que hacer que aterricen sin causarle daño a la chica que secuestraron. ¡G.I. Joe! Otro helicóptero, Fang. 12 grados hacia abajo. Eso lo confirma. Cobra debe tener una base cerca de aquí. Sí, creo que por eso han estado tratando de derribarnos desde que descubrimos su pista en Hawái. Vamos a dejarle sus helicópteros como faldas hawaianas. No te pongas nervioso, Tommy. Esta no es una prueba como la de las escuelas. Más bien es un experimento. Ya lo sé. Quieren ver si tengo poderes psíquicos. No psíquicos, psicónicos. Poderes paranormales que tal vez podrías controlar. Airborne nunca me dijo que su hermano menor tenía poderes mentales. No le gusta decirlo porque cree que asusta a la gente. Duke, Tommy nos dijo que hace algunos años cada hermano percibía lo que pensaba el otro. Así que vamos a ver qué tantos poderes mentales tiene. Muy bien, Tommy. Solo trata de captar una imagen mental de las cartas que volteo. Y encuentro la carta que es igual, ¿verdad? Es fácil. No, esa no es. No. Tampoco. Parece que el joven no tiene poderes. A mí no me importa si Cobra está tratando de usar sus poderes como arma, Duke. Lo que no me agrada es que reclute civiles. Esta vez adivinaré. Me voy a concentrar. No puedo captar ninguna imagen. Sospecho que he fracasado. ¿Estás bromeando? Ve, mira la forma en que esparciste los naipes. Tommy, me parece que tienes grandes poderes telequinéticos. Tienes la habilidad de controlar objetos con la mente. No saben cuándo retirarse. Creo que tendremos que darles una lección. Ahí está, exactamente adelante. Sé más cuidadoso con las estatuas. Dile eso a las serpientes, amigo. ¡Nos dieron! ¡Ayúdenlo! ¡Por favor! ¡Mi hermano está en peligro mortal! ¿Qué es lo que le pasa? Creo que es el enlace psíquico con su hermano. Dice que ya le sucedió dos veces cuando uno de ellos se encontraba en grave peligro. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué significa todo esto? ¡Allí está! ¡El jovencito es el último de la lista! ¡Lo capturaré! ¡Suéltenme! ¡No sé qué está pasando! ¡Yo no he hecho nada! ¡Suéltenme! ¡Agentes de Cobra! ¿Aquí?
¡Suéltenlo, los convertiré en gusanos! ¡Duke! ¡No te preocupes por mí! ¡Ve a ayudarle a Airborne! ¡Está en graves dificultades! ¡Están a punto de matarlo! ¡Ahora, Carmody, usa tus poderes! ¡Huyamos! ¡Rápido! Eso que tiene en la cabeza es como un lanzallamas. ¡No! El anciano las creó de alguna forma. ¡Con el cerebro! Entonces será muy difícil salir de aquí con vida. Así que vamos a resistir todo lo que podamos. Tengo una idea. ¡Tomás! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Fantástico! Nos han preparado una bienvenida. ¿Ah? ¡Es Tomás! ¡Tomás! ¡Mi hermano! ¡Algo le pasa! ¡Le ha sucedido algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si yo fuera tú, no jugaría a los héroes! ¿Sí? Entonces juguemos a las preguntas. La joven que capturaron, ¿quién es? ¿Qué van a hacer con ella? ¿Por qué están...? ¡Silencio! Si ustedes los pilotos son tan inteligentes, podrán deducirlo solos. Si el comandante Cobra los deja vivir lo suficiente. ¡Llévenselos pronto! Ahí están, vamos. Yo te sigo, Duke. Tenemos que alcanzar ese avión. ¡Pronto! ¡Me impaciento! ¡G.I. Joe! ¿Qué? ¿El último que capturaron es hermano de un miembro de G.I. Joe? Solo es un pequeño inconveniente y es insignificante comparado con los últimos acontecimientos. El psicoampliador funciona perfectamente. ¿Recuerda Carmody? ¿El que crea fuego con la mente? Sí. El ampliador aumentó 100 veces más su poder pirotécnico, lo cual nos permitió escapar con el joven Tomás Toltry. El joven Tomás posee la telequinesis y es más poderoso de lo que esperábamos. ¿Y tú estás seguro de que él no usará sus poderes contra nosotros? Totalmente seguro. El neurointerruptor lo evitará, al igual que con los demás. ¿Los del comando de G.I. Joe no vendrán a buscarlo? Es probable. Debemos evacuar el campamento de la isla oriental y destruirla. ¡Cobra! ¡Skyhawks! Tus amigos han venido a buscarte más pronto de lo que yo esperaba, pero no los quitaremos de encima con mucha facilidad, y tus poderes, Tomás, se encargarán de destruirlos. ¿Lady J llamando? Duke, ellos tienen a Tomás. ¿Qué fue eso? Sea lo que sea, estamos perdiendo altura. ¡Tenemos que sacarlos de ahí! ¡Podría haber gente abajo! ¡Hey, DJ! ¡Vamos! ¡Salta ahora! ¡Afirmativo! ¿Te encuentras bien, Lady J? ¿Qué quieres que te diga? Si llego a morir en los siguientes minutos, será de vergüenza. Mira eso. Estarán quitándole la arena a ese monumento durante semanas.
El comando G.I. Joe tratará de rescatar al muchacho y también a sus dos compañeros. Entonces démosles una lección con esos dos. No nos asustas. Sí, haz lo que quieras, lagartija venenosa. ¿Qué vas a hacerle a mi hermano? ¿Qué importancia tiene eso para ti? Estás a punto de morir. ¿Le niegas su último deseo a un condenado a muerte? Tienes razón, te complaceré. Este es uno de nuestros campos secretos para entrenamiento para los individuos que tienen dones psíquicos. ¿Te refieres a las víctimas que ha secuestrado Cobra? ¿Como esa joven hawaiana y Tomás? Y el que deja su cuerpo y viaja sin él y el que posee telequinesis. ¡Exacto! Cuando estos psíquicos hayan adquirido dominio total sobre sus poderes, Cobra tendrá el control del arsenal de armas vivientes más letal que se conoce en el mundo. ¿Y qué pasará si tus esclavos no quieren cooperar? ¡Cooperarán rápidamente! Porque el neurointerruptor se encargará de eso. ¡Tomás! Escuchen, yo no quiero lastimar a nadie, y mucho menos a mi propio hermano. No. ¡Tomás! ¡Ah! Lo veo, pero no puedo creerlo. Por favor, no me obliguen a hacerle daño a mi hermano. ¡Soldados, traigan aquí sus armas! ¡Excelente! ¡Ahora bajen las jaulas! Las cerraduras de tiempo se abrirán dentro de 45 segundos y tendrán unos cuantos minutos para jugar con los Moai antes de que explote toda la isla. Lamento que no podamos quedarnos, pero están esperándonos en nuestra base K-12. ¡Rápido, comandante! Me hubiera gustado ver cómo destruyen a esos dos. Parece que las ratas dejaron el nido. Oye, Avon, espero que me hayas incluido en tu testamento. ¡Qué bien, Flash! Me encanta tu actitud positiva y, sobre todo, desinteresada. Francamente, no sé cuánto tiempo más podremos seguir con este juego mortal. Yo tampoco. ¿Cuál es la diferencia? La base subterránea de Cobra eliminará todo lo que nos rodea. Si estos monstruos no nos destruyen, la explosión sí lo hará. ¡Qué alegría! ¿Cómo podremos estar seguros que a Tomás se lo llevaron a la isla oriental? No lo sé. Esa fue la última ubicación conocida de Airborne. Duke, ¿qué es eso? ¡Sígueme! Deja las preguntas para más tarde. Parece que nuestra suerte cambió. Parece que perdimos a Cobra. Sí, pero no resistió la tentación de presumir su base K-12. ¡Está en los Himalaya! Duke, necesito ir al cuartel general. Si vamos a buscar a Tomás, primero debo recoger algo. El comando G.I. Joe nunca nos encontrará aquí, Destro. No, pero solo si perecieron los dos hombres que estaban en la isla oriental debido a su indiscreción. Tendremos que tomar precauciones adicionales. Sugiero que ejecutemos el plan de defensa B. De acuerdo. Ordené el cambio de guardia. ¿Van a dejarme libre otra vez? El comandante Cobra tiene un trabajo para ti. Todos ustedes ayudarán a defender nuestro fuerte. ¿Qué le pasó a ese nuevo joven?
El comandante tiene planes especiales para él. Tiene que ser aquí, Duke. No hay nada en varios kilómetros a la redonda. Enterado, Snob Job. ¡Avancemos! ¡G.I. Joe! Es la joven que capturaron en Hawái. ¿Qué es lo que estará haciendo? Simplemente está sentada ahí. No puede estar cuidando el lugar, ya que no tiene armas. ¡No! ¡Tiene poderes psíquicos! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿No lo sentiste? Fue algo extraño. Durante un momento percibí una sensación. El sistema está fallando. El cañón de rayos láser se ha sobrecargado. ¡Eso va a explotar! ¡Salta! Dicen que ella puede salirse de su cuerpo. Explícamelo. Es muy sencillo. Su mente puede desprenderse de su cuerpo y salir volando. Vamos. Escucha con atención. Si fingimos que la vamos a tocar, se reintegrará. Porque si la movemos, tal vez nunca más podría volver a entrar a su cuerpo. ¿Entiendes? Nada en lo absoluto, pero te creo. ¿Qué ha sucedido? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, mire, le voy a explicar. Hemos venido a buscarla desde el otro lado del mundo. Ahora... Podemos hablar más tarde. Ahora tenemos que encargarnos de cierta serpiente. Yo no quiero lastimar a nadie. ¡Una antorcha humana! ¿Estás ahí adentro? ¡Auxilio! ¡Por favor! Ya te oí, amigo. Sigue hablando para que yo sepa dónde estás. Porque en vez de liberarte, podría freírte. Ahora voy a sacarte de allí. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Ah? Mi hermano Tomás. Por aquí. ¡Ya llegaron, tonto destro! ¡Tu plan de defensa no sirvió de nada! El joven con sus poderes hará el trabajo. Dio resultado. ¡Ábrete, sésamo! Y yo diría, ¡muévete, sésamo! Ah. Lady J, Snow Job. Él es uno de los capturados. Necesitará tratamiento médico. ¡Ay, los santos tentáculos! ¿Qué está sucediendo? Tal y como lo dijeron. ¿A qué te refieres? Las trampas las puso el joven con poderes telequinéticos. Él está en el potenciómetro psíquico, en la cámara central. Esas trampas ahora están bajo control del fuerte. ¡Tomás! ¡Duke! ¿Escuchaste? El mensaje vino de esa dirección. Tomás, Tomás, ¿puedes escucharme? Soy tu hermano Franklin, tu hermano. ¿Acaso no me recuerdas? Soy tu hermano Airborne. ¡Airborne! ¡Airborne! ¿Airborne? ¿No recuerdas? Tú me pusiste ese nombre cuando entré a la Fuerza Aérea. ¡Airborne! ¿Eh? ¡Retrocede! ¡Haré un agujero para poder salir de aquí! ¿No lo recuerdas? Tú jugabas con aviones hechos a escala y decías que anhelabas ser como yo, Airborne. Dijiste que querías servir a tu patria y que me sentiría orgulloso de ti. Yo también deseaba eso, pero, Tomás, yo, hermano mío, yo nunca esperé que sucediera esto. Tommy... Tú lo fabricaste. Para mí. ¿Recuerdas? Es uno de mis aviones favoritos. Vamos, haz memoria. Por favor, dime que no lo has olvidado. ¿Airborne? ¿Airborne? ¡Ah!
¡El comando Yayo ha tomado el control! No pensará que ha fracasado tan rápidamente. Pienso que tú fracasaste, destro tonto, arrogante. Tú toma los controles de la nave. Sí, comandante Cobra. Lástima que Cobra escapó cuando abandonaron el fuerte. Lo que importa ahora es que Tomás y toda la gente que tenía Cobra está a salvo, ¿no es cierto? Claro que sí. Tomás, la próxima vez que alguien te pida que participes en un experimento de percepción extrasensorial... Tengo que rechazarlo. ¿Sabes algo, hermano? Me leíste la mente. El cielo de la ciudad de Washington está despejado, compañeros. No hay señal de Cobra por ningún lado. Sobrevuelo la casa de moneda. ¿Estás seguro de que el mensaje de Cobra que captamos era verídico, Dios? Si Cobra trata de engañarme, me daría cuenta, Wild Bill. En ese lugar imprimen 20 millones de dólares. Creo que eso le interesa a Cobra. ¿Qué piensas tú, Scarlett? Tal vez, o tal vez no. Todos los billetes de $1,000 son exactamente iguales. Muy bien, pero trata de no aburrirte, ¿quieres? Snake Eyes, ¿has visto algo? Todo está bien aquí dentro. ¿Cómo está todo afuera? ¿Hay algo que reportar? Aquí Cover Girl Duke, no hay un solo reptil a la vista. Habla Thunder, todo está igual. ¿Cómo ves la situación, Duke? Sin novedad, aquí no pasa nada, estamos de vacaciones. Ah, igual aquí. No hay moros en la costa. Estoy perdiendo la paciencia con los hombres de Cobra. Primero hay que tener la presa, Matt. Tranquilízate, pronto llegará. Y esta es la planta principal donde se imprimen los billetes de todas las denominaciones. ¡Cobra! ¡Ah! ¡Soldados de Cobra! ¡No! ¡Que nadie se mueva! ¡Este lugar está bajo el poder de Cobra! ¿Qué? ¡Mayor Blood al escuadrón Pan! ¡Aterrizaremos en el techo! ¡Blood al cuartel general de Cobra! Espero que tenga buenas noticias, Mayor. Bueno, tenemos el control absoluto de la Casa de la Moneda. ¿No es acaso una buena noticia, Mayor Cobra? ¡Excelente! ¿Y no hubo interferencia de G.I. Joe? Ellos aún no se han dado. ¡Quieto, todo el mundo! ¡No quiero que hagan más que respirar! ¡Ahora! Bueno, este tiroteo es muy caro. El Mayor Blood estará tramando. ¡Cúbreme, Scarlett! Voy a perseguir al Mayor Blood. Por supuesto. Personal autorizado solamente. Podría lastimarse si juega con pólvora, Mayor. Llegaron un poco tarde, comando G.I. Joe. Más vale tarde que nunca. Te estremeció un poco, ¿verdad? Los veré en el templo de Cobra. Snake Eyes, tenemos que derribar esa plataforma. ¡Eso es!
afuera está tan tranquilo como una tumba. También aquí dentro, finalmente. Y yo que entré con la esperanza de encontrar una alegre fiesta. Duke. Duke, ¿qué pasó? ¿Alguien anotó el número de la placa del tractor que me atropelló? ¿Te encuentras bien? Sí, me duele un poco la cabeza, pero pronto pasará. ¿Qué fue lo que sucedió? Estoy bien, amigo. No se preocupe. Se llevaron el cassette número 4. ¿En serio? ¿El cassette número 4? ¿Qué tiene de especial ese cassette? Los del comando G.I. Joe son unos tontos. Pensaron que queríamos unos cuantos millones de dólares, cuando lo que obtuvimos es mucho más valioso. Veamos la cinta, mayor, antes de que la arruine el tiempo. ¿A qué tienen, amigos, el cassette número 4? Todo lo que siempre habían querido saber acerca del depósito de oro en el fuerte Knox. Incluyendo cómo entrar. Hay 60 mil millones de dólares en oro almacenados en el fuerte Knox. Con esa cantidad de dinero, el comando Cobra no tendría que conquistar el mundo. Podría comprarlo. ¡Prepárense, compañeros! ¡Estamos llegando al fuerte Knox! Puede ordenarle al pelotón que se marche. Yo tengo toda una división mecánica aquí y no necesito que G.I. Joe defienda mi puesto. Espero que esto quede completamente claro. Sargento Hauser. Órdenes de Washington, General Stack. Estamos a su servicio. ¡Esto es ridículo! ¡Síganme! Les mostraré lo mucho que necesito de sus refuerzos. ¿Ahora entienden de qué hablo? Las paredes de este edificio tienen una aleación de titanio y es de 7 metros de espesor. Como pueden ver claramente, no necesitamos de los servicios del comando G.I. Joe. Si no le importa, general, nos quedaremos. Más vale prevenir que lamentar. Durante mis 30 años de servicio, nunca había visto una insubordinación tan grave. Haré que los encarcelen inmediatamente por... ¡Ah! No haga ruido, general, o lo callaré para toda la eternidad. Era cierto lo que dijeron en esa película. Este viejo túnel es el camino a la riqueza. Quítale el uniforme al general. Cobra se ha retrasado. Si quiere dar el golpe, tendrá que hacerlo rápido. Espero que no protestes. No, solo sospecho. Duke, mira. ¿Qué pasa, soldado? ¿Por qué abandonaron sus posiciones? Por órdenes del general Stack, señor. Eso es completamente ilógico. General, ¿qué está pasando? ¿Por qué le ordenó a la tropa que saliera? Porque estoy preparando una trampa para ustedes. ¡Para ti! ¡Santán! ¡Cobra! ¿Qué sucede? Parece que hay problemas allá. A sus aviones, rápido. No dejen que despeguen esos aviones. ¡Destrúyanlos! Tenemos que irnos de aquí, apresúrense. Demasiado tarde. Nos acabaron. ¡La puerta! ¡Corran hacia ella! ¡Dense prisa! ¡Yo lo seguiré! ¡Vamos! Es demasiado fuerte como para derribarla. Es hora de rendirse, ¿no lo creen?
Tenemos que entrar al depósito. ¡Apresúrate! ¡G.I. Joe! ¡G.I. Joe! Siento curiosidad, Sartán. Ahora que ya tienes el oro, ¿qué vas a hacer con él? Sí, no creo que te lo puedas llevar en un camión de mudanzas. No es necesario que se preocupen. Tenemos un medio de transporte muy eficiente. El Expreso Cobra, totalmente blindado. Velocidad máxima, 350 kilómetros por hora. Llevará el oro a la costa donde está esperando una flota de submarinos Cobra. Y mañana a esta hora, tu país estará en la bancarrota. ¿Cómo se supone que pasaremos por ahí? ¿Alguno de ustedes tiene un abrelatas? No, pero yo tengo una magnífica idea. ¡Sartán! ¡Tomaron el depósito! Si logran entrar a la bóveda y encuentran el túnel... Aún así será demasiado tarde. El tren y el oro habrán desaparecido. ¿Y ahora por qué habrá tardado tanto Thunder? Creí que tenía un buen plan para entrar a la bóveda. Lo siento, tuve problemas para ponerlo en marcha. Pero ya está funcionando bien. Yo creo que deberían hacerse a un lado. No puedo creerlo. Ni yo. Vacío como la billetera de un pobre. Se robaron el oro frente a nuestra cara. Sin mencionar a Duke, Scarlett y a Snake Eyes. ¡Silencio, perro! ¡Ya! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Fue dura la caída! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Este duro golpe valió oro, compañeros. Muy bien, veamos a dónde nos conduce esto. Unos cuantos minutos más y habremos salido. Oye, Sartán, ¿para qué tenemos que llevarlos? No nos servirían de nada. No, no podemos beberlos, no podemos comerlos, no podemos gastarlos. Mejor acabemos con ellos. No, todavía no, ratas del pantano. Ellos serán nuestra póliza de seguro. ¡Maldición! ¿Dónde están nuestros hombres? ¡Descubrí algo, Gung-ho! ¡Tienen un tren al final de ese túnel! ¡Adivina qué hay adentro, Gung-ho! Eso no será necesario, sé lo que es. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Se escapa con el oro! Se va Cobra con el oro. Regresen al túnel. Wild Bill, síguele la pista a ese tren mientras conseguimos unos vehículos. Con mucho gusto. ¿Vehículos? ¿Cuáles vehículos? Tenemos muy pocos, Gung-ho. Bueno, entonces tomen lo que puedan. ¡Muévanse! He visto tortugas más rápidas que esta carcacha. ¡Nunca alcanzaremos ese tren! Espera, ya sé. Un viejo amigo mío vive cerca de este camino y tiene muy buena transportación. Muchas gracias, señor Murphy. De nada, Thunder. Llévense todos los potros que necesiten. ¿Caballos? ¿Vamos a alcanzar ese tren con estos caballos? Son muy finos. Los que ves son pura sangre, los más rápidos del mundo. Vaya, vaya, parecen caballos salvajes. ¿Preferirías ir a lomo de una mula? Por supuesto que no, Cobra Girl.
No te quejes conmigo, la idea no fue mía. Muy bien, amigos, a montar. Pórtate bien. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! Bien, caballo. A ver quién se cansa primero. No puede ser. Esta ropa no es apropiada para montar. Y yo no me enlisté en caballería. Bien. Ahora les enseñaré cómo se hace. ¡Ay! Creo que debimos tomar un autobús. Kung-Fu, será mejor que te apresures. Los hombres de cobra avanzan. Aunque no lo creas, le estoy haciendo la competencia a los vaqueros, Whitetail. Te dije que eran caballos de carreras. Tienes toda la razón del mundo, pero ese tren nos lleva mucha ventaja. Síganme, nos alcanzaremos tomando un atajo. El viejo truco del atajo, qué original. No lograrán alcanzarnos nunca. Ya no necesitamos nuestra póliza de seguro. Bien. ¡Eliminen a los prisioneros! ¡Sí, señor! ¡Trae al primer prisionero! ¡No! ¡No! ¡Me caes! ¡Pagarán caro por esto! Muy bien. Vamos a la máquina y detengamos este tren. ¿Por qué no? No tengo nada mejor que hacer. Creo que lo logramos. Allá viene el tren. Oigan, ¿qué sucede allá adelante? Muy bien, ahora van más despacio. ¡Subamos! ¡G.I.O! Pon en movimiento esta cosa, Sartán. Hola, ¿nos invitan a la fiesta? Si el comando G.I.O. tiene tantos deseos de recuperar el oro, entonces les daremos lo que quieren, pero sobre su maldita cabeza. ¡Maldición! ¡No dio resultado! Ha llegado tu turno, Sartán. No me gusta que me hagan cosquillas. ¡Toma! ¡Ya! Con estos hombres hay que tener ojos detrás de la cabeza. ¡Ya! ¡Rompió el regulador de presión! ¡Sartán! ¡Va a explotar! ¡Ah, qué barbaridad! Esto no lo olvidaré. ¡Nunca los perdonaré, G.I.O.! ¡Lo juro! ¡Lo juro! Tío, dime, ¿qué opinarías si me tiñera el cabello de otro color? ¿Qué? Sí, creo que el negro y el morado harían buen juego con mi cara, ¿no crees? Ay, mi mamá me dijo que nunca saliera de casa.
¿Se encuentran bien, muchachos? Tengo un botiquín de primeros auxilios en el helicóptero. ¿Pero qué está pasando? ¿A dónde lleva mi helicóptero? ¡Regrésenmelo inmediatamente, muchachos! ¡Ah, qué barbaridad! Tan siquiera me hubieran dejado una notita. Bueno, por lo menos salvamos el oro. Eso me recuerda que el general nos debe dar una disculpa, Scarlett. Lo pondré por escrito si usted gusta, sargento Hauser. No sé cómo darle las gracias. También debería agradecerle a Spencer Murphy y sus caballos. Recibiré una medalla por eso. Preferiría recuperar mis caballos, general. ¿Es verdad que tenemos que devolverlos? Es una lástima porque ya me estaba acostumbrando. ¡Ay! ¡Adelante! ¡Búrlense! Hay más de una forma de viajar, se los aseguro. ¡Feliz viaje, Gunjo! El Mayor Blood llamando a la base del desierto. El comando G.I. Joe está en camino. Muy bien, Mayor. Procede al ataque, comadreja salvaje. ¡Al ataque! Ajá, parece que tenemos compañía. Es el cascabel de cobra, percibí su sonido. ¡Me las pagarás! Tienes que aprender a disparar. Cuidado, Ace. Una serpiente quiere morderte la cola. Ya la vi, pero ya tengo su contraveneno. Eso fue por querer jugar conmigo. Creo que ya no quieren jugar. ¡Síganlos! ¡Comadreja salvaje a la base! ¡El comando G.I. Joe nos persigue! Muy bien. Estoy listo para recibirlos. Pondré a prueba el nuevo juguete de Destro. Están entrando al cañón. ¡Vamos tras ellos! ¡Entren, tontos! ¡Entren al abismo de Cobra! ¡Eso es! ¡Bienvenidos! ¿Qué es lo que pasa? Oh. ¡Estas poderosas ondas harán pedazos nuestros aviones! ¡Enviaré la señal! ¡Especial de alarma! ¡Salte! Salimos con vida. Sí, pero no cantes victoria. ¡Es Cobra otra vez! Estamos frente a una bandada de serpientes voladoras. ¡Vamos, cúbranse! A decir verdad, mis principios no me permiten huir de ese tonto de Cobra. A nadie le gusta retroceder, Gunjo, pero ahora ellos son muchos. ¡Nos atraparon! Ahora sé cómo se sienten los peces en la red. Es demasiado pronto para revelar el poder de mi arma ultrasónica. Ahora el comando G.I. Joe tendrá tiempo para prepararse. ¿Prepararse? El poder de sus aviones ya no significa nada para nosotros. ¿Usted está menospreciando su ingenio, comandante Cobra? ¿Y tú te preocupas innecesariamente, Destro? Ellos no son un obstáculo para mi plan.
Los pozos petroleros de este país suministran un tercio de la energía del mundo libre. Privados del petróleo, los países del mundo libre caerán ante el poder superior de Cobra. Nuestros enemigos no se quedarán con los brazos cruzados mientras usted destruye los pozos. Te has vuelto muy cauteloso, Destro. Quizá por eso yo soy el comandante Cobra y no tú. El momento preciso ha llegado. Aquí quiero la artillería. El centro de comunicaciones acá. Y las defensas listas en esta parte. ¿Cómo no, Flint? ¿Qué sabes de Ace, Loco Gunjo? Nada. Y no sabremos nada con certeza. ¿Qué? Enviaron una señal de alguna parte del desierto. Pero hemos perdido contacto. Fue Cobra. ¡Vamos! ¡Muévanse! Nuestro viejo amigo, el comandante Cobra. Yo diría nuestro viejo monstruo. El comando G.I. Joe ha perdido el liderato. Si supieran lo que tengo en mente. ¿El comandante Cobra tiene mente? ¡Rían mientras puedan! ¿Eh? Temo que no estaré aquí para ser testigo de su cruel destino. Asuntos importantes requieren mi presencia, pero aún así confío en que disfrutarán de mi pequeña sorpresa. Tengo muchas sorpresas. Me pregunto si será divertida. Ahí viene la respuesta. ¿Qué es eso? Es algo muy grande, feo y con cara de pocos amigos. ¡Huyamos! ¡Ese cangrejo no es tan rápido! Pero se nota hambriento. Preocupada por Ace y los demás. Yo también, Scarlett, pero tenemos que estar preparados para cuando Cobra ataque los pozos. Además, ellos tres se saben cuidar. Eso espero. Scarlett se ve muy preocupada. Sí, ojalá no vaya a ser algo peligroso, eso espero. Ay, mi estimada Scarlett, ¿qué es lo que te sucede? No puedo dejar a mis amigos abandonados en las manos de Cobra. Tengo que hacer algo, Sheikh Ali. Gunjo tenía razón. Nos estamos cansando más rápido que esa máquina cangrejo. ¿Pero cómo sabe dónde estamos? ¡No tiene ojos! Nos localiza a través de sensores infrarrojos, percibiendo el calor de nuestros cuerpos. Escuchen, compañeros, la solución es crear una mayor cantidad de calor. Gunjo, dame ese trozo de madera. Con gusto. ¿Creen que están en día de campo? Gunjo, trata de distraerlo. Será un placer. Ven acá, cangrejo de hojalata. Sea lo que sea que vayas a hacer, Ace, hazlo rápido. Ellos quieren seguir riendo. Voy a divertirlos. ¡Arriba! ¡Ya! 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 ¡Roadblock, piensa rápido! Espero que mamá cangrejo no venga por aquí. ¡Ace, cúbreme! ¡Adelante, Roadblock! No lo puedo creer, ni los rayos láser lo detienen. Un momento, vayan hacia la puerta. Espero que funcione. ¿Qué vas a hacer tú? Adelántense, yo iré después de ustedes. Eso espero. ¡Lo logré! Salgamos inmediatamente. ¡Más vale aquí, corre! ¡Vamos, aquí, vamos!
¿Por qué será que una muchacha bonita siempre logra convencerme? Scarlett, no sé por qué siempre nos causas problemas. Ya deja de decir tonterías, Casino. ¡Adelante! ¡Buena cacería, Scarlett! Y ojalá que encuentres a tus buenos amigos. Te advertí que no subestimara al G.I. Joe. ¿Cómo pudiste permitir que se escaparan? ¡Deténganlos! ¡No deben salir con vida! ¡Ah! ¡No hay salida! ¡Cobra! ¡En el comando, G.I. Joe! ¡Hay solo soldados cobardes! ¡Ya! ¡Es un truco! ¡Ya! Esto detendrá a Cobra lo suficiente como para salir de aquí. Bien, aquí tienes un laberinto. ¿Cuál será la salida? La diosa Fortuna lo decidirá. Si sale cara, iremos por la derecha y si sello, por la izquierda. ¿Y qué pasa si la diosa Fortuna no te quiere? Iremos por la derecha. Devuélveme mi moneda. Claro que no, eso nunca. ¡Comandante, escaparon! ¿Escaparon? Pero eso es imposible. Con el derrumbe que provocaron van a perecer lentamente. ¡Empiecen el ataque! ¡Empiécenlo! ¡Cobra nos ataca! Hay medio kilómetro de rocas entre nosotros y la luz del sol. No podremos salir. Pero tal vez podríamos bajar. Ajá, arena húmeda. ¿Eso quiere decir qué? Que un río corre debajo de nosotros. ¿Pero cómo llegaremos a él? Con las armas. Voy a sobrecargarlas de energía. La explosión provocará un gran orificio. Buena idea. Pero podríamos morir aplastados. No tenemos alternativa. ¡Atrás! Lamento desilusionarte, pero no veo el agua. ¡Ah, no! ¡Otra vez! Esa serpiente ya logró pasar a mejor vida. Sí, pero todavía no podemos cantar victoria. Con los radares sin funcionar estamos luchando a ciegas. No tenemos a nuestro mejor piloto, ni a Gung Ho, ni a Wild Bill, ni a Scarlett. ¿Dónde estarán nuestros amigos? Esa debe ser la salida. ¡Es inútil, Scarlett! Es como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar. Así es. Y yo estoy viendo tres agujas. ¡Desciende! ¡Hola, muchachos! ¡Scarlett! ¿Dónde han estado? Solo estábamos nadando un poco. Oigan, perdonen que los interrumpa, pero miren eso. Flint debe necesitar ayuda. Regresemos al palacio. ¡G.I. Joe! ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso no ven el peligro? ¿Verlo? Pero si somos parte de él, compañero. Llévenlo a la base de Cobra inmediatamente. ¡Abordar los aviones!
Muy bien, vamos a darle a Cobra un poco de su propio veneno. ¡G.I. Joe! Vaya, al fin llegaron. Más vale tarde que nunca. ¡Ahí les va eso, serpientes voladoras! ¡Cobras, regresen! No estuvo mal, tomando en cuenta que llegaron tarde. Flint, ya sé... Yo pienso que... ¿Qué le pasa a Airborne? ¿Está enfermo? No, solo está concentrándose mentalmente para percibir qué es lo que sucede a distancia. El Sheik está en problemas. Creo que Cobra lo ha capturado. Si es verdad, hay que actuar. Todas las naves, diríjanse hacia el desierto. ¡Ya ha llegado el momento de enfrentarnos en el cañón! Si continuamos acercándonos, el arma de Destro nos hará pedazos. ¡Cobra tiene la baraja! Y te aseguro que está marcada. Son correctos. Este río pasa por debajo de la base secreta de Cobra. ¡Atacarán por aire! ¡Esos tontos no han aprendido de sus errores! ¿Eres tú el mismo Destro que me advirtió que no subestimara al comando G.I. Joe? Tal vez, pero lo que usted no puede hacer es subestimar mi ingenio, comandante. ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡G.I. Joe! ¿Un poco más cerca, G.I. Joe? ¡Prepárense! Cobra nos tendrá en la mira en cualquier segundo. ¡Rompan la formación! ¡Eludieron tu arma, Destro! ¡Necesitamos más poder antes de que se nos pierdan! ¡Yo lo haré! ¡Está muy cerca de la orilla! ¡Deténganse! ¡Ey, si los demás se están divirtiendo! ¡Ahora ha llegado nuestro turno! ¡G.I. Joe! ¡Necesito su máxima potencia! ¡Tonto! El mecanismo de nuestros planeadores no puede ser destruido. Nuestra arma no funciona contra ellos. ¡El comandante Cobra se ha caído! ¡Lástima! ¡Ayúdenme, idiotas! ¿Necesita que alguien lo asista, comandante? No necesito ayuda de nadie, ni mucho menos la tuya, Destro. Tu arma invisible por poco me mata. Fue su increíble estupidez la que por poco lo mata. Sheikali, es tiempo de que se olvide de su pequeño reino. ¿Y ahora dónde? Es arriba, pero no me preguntes cómo llegar. Dejen que una dama les brinde ayuda. ¿Tan pronto abandona la fiesta, comandante? Acompáñeme, comandante. No se atreverán a detenernos. ¡No tan rápido! No, puedes herir al Sheik. ¡Ya no te necesitamos, Sheik Tondo! ¡Quisieron destruir mi país! ¡Tienen que enfrentarse a la justicia! ¡Ali, no hagas eso! ¡Regresa!
¡Vete con tus amigos, Sheikh Ali! ¡No! Scarlett, me salvaste la vida, pero el comandante Cobra y Destro escaparon. Por el momento. Solo por el momento. No tenía por qué molestarse, Sheikh Ali, pero me alegró de que mi sueño de celebrar un banquete árabe al fin se cumpliera. Pero, Scarlett, mis cocineros no han preparado la comida. ¡No se preocupen! Crepe Suzette a la Rock Block. Además, chorizos tejanos y un delicioso chili con carne, ¡sí, señor! Ellos insistieron. Bueno, ¿y qué esperan? Pongan las bandejas en la mesa y a comer todo el mundo. ¡Mmm! ¡Huele delicioso! Y no espero que no me envenene. ¡Ábrete sésamo! Este es el centro de información de Cobra. ¿Qué están esperando? ¿Es un descanso o qué? ¡Vamos! Ahí está. Es la computadora principal de Cobra. Aquí es donde se encuentra almacenada toda la información. En solo 2 segundos será toda nuestra. ¡Qué golpe! ¿Quieres callarte, Bazooka? Lo lamento. ¡Lo tengo! Corrección, nosotros los tenemos a ustedes. ¡Esa era la única puerta, cerebro de mosquito! Yo haré otra. Ahí la tienen. Persiguiendo. ¡Cúbrenos! Armamento pesado, apoyo aéreo, adelante. Alpine. ¿Qué? Mira, es Wild Bill. ¡Jiji! ¡Ahí les va eso, vaquitas! ¿Qué? ¿No quieres subir? No, me quedo aquí para convertirme en un asado. A ver qué hay aquí, Breaker. Es el sistema de protección de Cobra basado en una finca. ¿Estará hablando de bienes raíces? ¿Bienes raíces? Así es, Alpine, bienes raíces. Según esto, Cobra acaba de comprar un rancho en el viejo Texas. ¿Y por qué un rancho? Me gustaría saberlo. ¿Por qué no vas con Bazooka, Alpine y Wild Bill de incógnito? ¡Yuhu! ¡De nuevo, Texas, el estado territorio más grande del mundo! ¡Yee! ¡Disminuye la velocidad, Wild Bill! ¿Qué? ¿No te gusta sentir el aire en tu cara? ¡Au! Mira, Alpine, vacas y bombas de extracción. No son bombas de extracción, sino antenas de microondas, una parte del rancho con energía solar. Reciben rayos de energía por medio de un satélite en órbita y luego la transmiten a las plantas eléctricas. ¿Rayos de energía solar? ¿Y vienen hasta aquí? ¿Acaso no son peligrosos? No, si son controlados por esos monitores. ¿Y qué pasa si no? Incendiarían una ciudad. ¡Por fin llegamos al rancho del Toro Loco! Woo!
¡Ya llegaron! ¡Sean bienvenidos al Rancho Toro Loco! ¡Ustedes deben ser los Austin! ¡Yo soy Mamá Joe! ¡Él es papá! ¡También les presento a nuestra bella hija Maribel! ¡Mucho gusto, encantado! ¡Me llamo Bill Austin y ella es mi hermanita Jane! ¡Sí, señor! ¡Y ellos son mis hermanos Bob el Grande y el Pequeñín! Hola, ¿cómo están? ¿Por qué no vamos tú y yo a dar un paseo para que conozcas el rancho? Sé que te gustará. De eso pido mi limosna, señorita Maribel. Ah, por favor, llámame solo Maribel. Señorita Maribel, suena muy formal. Ay. Qué mujer tan ridícula. Llámame Maribel. Parece que los dos se gustaron. Hagan lo que hizo su hermano, señorita Austin. Vayan a dar una vuelta por ahí. Ellos se encargarán de su equipaje. La cena es a las 6:00. Espero que la pasen muy bien, muchachos. Ya oyeron a la señora. Somos turistas. Yo hablaré con Flint. Lady Jaya Flint. Estamos en el rancho. Me parece que Cobra lo compró para tener un centro de operaciones oculto, pero hay más de lo que se ve a simple vista. Quiero que la tengan bajo vigilancia constante, ¿entiendes? ¿Por qué vigilarla? ¡Debemos eliminarla! No deben sospechar de nosotros. Necesito 18 horas. Después controlaré el poder del satélite solar. Hasta entonces mantendremos a Lady J y a sus amigos ocupados realizando trabajos tontos. ¡Disfrútenlo! ¿Dónde está Wild Bill? Cabalgando con esa tejana de Maribel. ¿Eh? ¿Ya se enamoró? Yo no lo creo. Hola, amigos. Mamá Joe me dijo que me asegurara de que pasaran un día magnífico. Esperen aquí mientras nosotros ensillamos los caballos. ¿Qué es lo que pasará ahora? ¡Maldito toro! ¡Bazooka! ¿Estás bien? Albóndiga con patas. Empiezo a sospechar que esto fue intencional. Este es un caballo muy fuerte y educado, señorita Austin. Mudpash, dile a la señorita la edad que tienes. Y también es muy inteligente, Mudpash. ¿Verdad que es una hermosa mujer? Gracias, Mudpash. Tú eres muy apuesto. ¿Por qué no lo monta y va a dar un paseo? Permítame ayudarla. Muy bien, señorita, es todo suyo. ¿Te lastimaste? Solo en mi dignidad. Tranquilo, tranquilo. ¿Con qué era esto? No me sorprende que Mudpash me haya derribado. ¿Cómo no lo sospeché? Hay que andar con mucha cautela. ¡Ay, el aire de Texas! ¡No hay nada como esto en todo el mundo! ¿Ah? ¡Maribel! ¡Mira eso! Es una tormenta de arena. ¡No, no es una tormenta de arena! ¡Es una estampida! ¡Se dirigen a la planta de energía solar! ¡Yee! ¡Yee!
debe tener la pieza de control. Y todo gracias a la estampida. Nadie se dará cuenta de que ya no está hasta que sea tarde. ¡Oh, no! ¡Vienen hacia acá! ¡Eres un vaquero muy loco! ¡Pudieron haberte matado! ¿Qué te crees? ¡Soy más valiente que Pecos Bill! ¡Muy bien, muchachos! ¡Un pasito para adelante y un pasito para atrás! ¡Todos cambien de pareja que la fiesta va a empezar! ¡Denle pienso a su caballo que si no les va a reparar! Definitivamente esto no es para mí. Ni tampoco para ellos. ¿A qué se deberá? A que nadie soporta las malas coplas de Wild Bill. ¡Pobrecita mi mulita ya no puede caminar! ¡Un pasito para adelante y un pasito para atrás! Sigan a esos hombres. Yo iré por acá. Bazooka, esto no me está gustando. Ni a mí. Así está mejor. Sartán y sus secuaces. Problemas. ¿De dónde vendrá esa luz? Con esta parte del control, el poder destructivo de Cobra es igual al del Sol. Es difícil creer que algo tan pequeño pueda controlar a un satélite en órbita a cientos de kilómetros. Cierto. Observa el poder que hemos adquirido. Podemos enviar rayos solares a cualquier lugar que queramos. ¡Observa esta maqueta! Ahora soy del departamento de bomberos, pero si no pagan, seré el incendiario. ¿Y cuánto crees que podrían pagar? El seguro de incendios es muy caro, Destro. Yo diría que billones. ¡Billones! ¡Tú no eres de los míos! ¡Destro es una intrusa! ¡Qué bien! ¡Es del comando de G.I. Joe! El momento más placentero que he tenido ha sido contigo. ¡Mira las estrellas! ¡Qué hermosas están! ¡Ah, el cielo del viejo Texas! ¡Es muy hermoso! La vista me recuerda a mi hogar, pero allá nunca ha habido una muchacha tan bonita como tú. Maribel, estaba yo pensando que si... ¡Baronesa! A tus órdenes, vaquero. Vaya, veo que eres muy persuasiva. ¡Baronesa! El comandante Cobra me envió por si necesitas ayuda. ¡Eres muy amable! Yo diría que demasiado. La NASA ha estado recibiendo un extraño poder solar telemétrico del satélite número 1. Ellos creen que está relacionado con el rancho de Texas, donde fue a investigar Lady J. ¿No ha sabido nada de ella, Breaker? He tratado de hacer contacto, pero la frecuencia ha estado interferida por... ¿Y ahora qué? ¡Está
habla el supercomandante Cobra. Tienen 12 horas para pagarme un seguro con valor de $1 billón de barras de oro. La ciudad será incendiada por cada 4 horas. Que el pago se retrase, una ciudad adicional será eliminada. Y si dudan del poder que tiene Cobra para lograrlo... La demostración que les voy a proyectar hará que se compensen de lo que digo. Es el puente de San Francisco. No. 12 horas. Debemos ir a ese rancho endemoniado. ¡G.I. Joe! Los sensores de defensa indican que las tropas de G.I. Joe vienen desde el noreste. Déjalos que vengan, Destro. Nadie nos puede dañar aquí. Tenemos el arma del siglo y ellos la desarrollarán para nosotros sin que me cueste. Recondo, ¿qué es lo que ves? Todo está tranquilo, Flint. Tal vez demasiado. No hay ninguna persona a la vista. Ya deben saber que estamos aquí. Vamos a sorprenderlos. ¡Adelante! ¡Giacho! Eso es. Solo un poco más cerca. Un poco más. ¡Ahora! ¡Eso! ¡He perdido el tanque! ¿Creen que acaben con nosotros? ¡No es hora de bromear! Flint, soy Ace. Estamos haciendo nuestro recorrido. Cobra tiene una especie de rayos láser defensivo. ¡No puedes! ¡Ace, a Flint! Parece que estoy en problemas y muy graves. Scarlet al escuadrón aéreo. ¡Sepárense! ¡Vuelvan a unirse! Recondo, ¿cómo cruzaste? Esos rayos láser son buenos para blancos grandes, pero no cuando son pequeños. Es como un rifle para matar elefantes, no moscas. Muy bien, pero ¿cómo pasaremos? Iremos a pie. Es una buena idea. ¿Qué están haciendo? ¡Destrúyelos! ¡No puedo apuntar a blancos pequeños! ¡Contraataca! Necesitamos la artillería pesada. Jamás lograremos cruzar este rayo solar, Flint. ¡Yahoo! ¿Yahoo? ¡Y a todo galope! ¡Eso es lo que yo llamo correr! ¡Estampida! ¡Deténganlos! ¿Qué? Hay que reconocer que son muy ingeniosos. ¡Cuidado! ¡Wild Bill! ¿Cómo están, amigos? ¡Quiero salir! ¡Apártate de mi camino! ¡Ay! ¡Con permiso, amigos! ¡Hay una dama con la que quiero hablar! ¡Vamos! ¡Sal de ahí o voy a entrar!
¡Vaya! Jamás imaginé que existiera un sanitario volador. ¡Dense prisa! ¡Vamos por ellos! Te dije que algo fallaría cuando comenzamos con este plan. ¡Fallé por una estampida! ¡Ya no volveré a comer carne en mi vida! ¡Es que no puedo creerlo! ¡Pero volveré y me vengaré! ¿Qué hicieron? Oh, una pequeña estampida. ¡Y todo gracias a mí! ¡Ah, qué bonita noche! ¡Casi tan bonita como las de Texas! Fui un tonto, Timber. Debí saber que ella no era una auténtica tejana. Pero era tan dulce. No es que yo sea presumido, pero los tejanos tenemos un no sé qué.